Estamos casi en el rango. Prepárense para la transmisión de sueño. Claro, Doc. Manténganse atentos a Mega Man. Esa peste azul aparece en los peores momentos. Listo, Dr. Willy. Encendimos nuestros oídos electrónicos. La máquina de sueño ya está cargada, Doc. ¡Excelente! Goodman, ustedes tomen sus lugares. Le daremos al alcalde algunos sueños que nunca olvidará. ¿De verdad nos enviará a los dueños del alcalde? Sí, cierto. ¿No te dije que ese era el mejor invento de todos los tiempos? No, tal como te lo dije. Y el alcalde será mi pequeña mascota. Nosotros, tu mami y tu papi. Y tú has sido un chico muy, muy malo. No soy un chico malo, soy un chico bueno. Entonces prueba que eres un buen chico. Ve al ayuntamiento de la ciudad y saca tu código secreto de la caja fuerte. Y envíamelo por fax. Hazlo ahora. Hazlo ahora, hazlo ahora. Y está en pijama. Algo está pasando. ¡Vamos! ¿Van a alguna parte? ¡Te estamos siguiendo, Mega Bobo! ¡Y ahora te vamos a desaparecer! ¡Ustedes necesitan un baño! Que esté planeando, voy a detenerlo. Y ahora una visita al jefe de policía. Hey, señor. ¿Eh? ¿Quién es?
está ahí. Peor pesadilla, eso es lo que somos. ¡No me lastimes! Nunca hay un policía cerca cuando se necesita, jefe. Lo que tú quieras, solo déjame ir. Lo que queremos es información. Quiero el nombre del jefe de seguridad del Centro de Investigación Espacial. Y mejor será que lo coincida o recibirá una lección, ¿entendido? Tengo que conseguir el nombre. Conseguir el nombre. Señor alcalde, despierte. Conseguir el código secreto de seguridad. Megaman, tuve el sueño más extraño. Soñé que estaba... ¡Mi caja fuerte! Estaba abierta cuando llegamos. ¿Pero cómo pudo suceder? ¿Oficina del alcalde? Megaman, el jefe de la policía salió a la calle en su bata de baño. Aquí está la estación de policía. Y ese es el auto del jefe. ¡Sigámoslo! Dulces sueños, jefecito. ¡Mega Man! ¡Poder plasmático! ¡Fuego! Vaya, una dosis doble de mala medicina. ¡Mega estúpido! ¡Está fuera! ¡Recibe esa carga! ¡No me puedo mover! Crecidos. Sí, sí. Llevémoslo a casa y reportémonos con el doctor Light. Parece que Willy ha descubierto una forma de producir ondas de sueños. Y así puede transmitir lo que quiera a los sueños de las personas. Como al alcalde y al jefe de policía. Exactamente. Pero no tenemos idea de lo que quiere. Tendré que hallar una forma de interceptar sus transmisiones de sueños. A ver. Mientras tanto, debemos encontrar al doctor Willy. Enviaré robots investigadores para que te ayuden. Le enseñaré a mi hermanito una lección que jamás olvidará. En otra ocasión, tenemos que llegar al Centro de Investigación Espacial con el código de seguridad del alcalde y el nombre del jefe de seguridad del Centro Espacial, cortesía de nuestro jefe de policía. Mi máquina de sueños pronto estará en órbita y todo el mundo será mío. Robots investigadores encontraron a Willy y a sus sucios robots. Tienen que estar por aquí, en alguna parte. ¿Ah? ¡Los tenemos, chicos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ese furgón!
solo está protegido por una coraza de seguridad. ¡Mi rayo fotográfico! ¡Acábelo de una vez por todas! Para contrarrestar la de los sueños de Willy. Willy solo podía estarse dirigiendo a uno de tres lugares. Y el blanco más grande es el Centro de Investigación Espacial. Hay un lanzamiento de cohete a la Estación Internacional del Espacio mañana. No lo dejaremos interferir, ¿no es así, amigo? Al código de seguridad del alcalde. Todo mi trabajo duro y mi genio está a punto de dar fruto. Pon este transmisor portable en el cuarto de seguridad del cohete. No hay problema, Doc. Estaremos listos para el bobo azul. Te estoy enviando al sueño del comandante de seguridad. Pero primero, digitalmente te voy a hacer aparecer tal como Mega Man. Para el momento en que llegue el comandante de seguridad, destruirá a Mega Man cuando aparezca. Lo haré solo para divertirme. No, no lo puedes hacer. Trata de evitarlo, comandante. Lo haré. Yo te detendré. Te destruiré cuando te vea. Detengan a Mega Man. Destruyan a Mega Man. Destruyan a Mega Man. Este es el comandante de seguridad. Destruyan a Mega Man a la vista. ¡Destruyan a Mega Man! ¡Destruyan a Mega Man! ¡Destruyan a Mega Man! Vamos, chico, algo me dice que no tenemos tiempo que perder. Tenemos que ver a su comandante de seguridad, es urgente. ¡Destruyan a Mega Man! ¡Mega Man, estás bajo arresto! Tengo que dejar que me arresten, chico.
No quiero herir a ningún humano. To Mega Man. ¿No? ¿Escuchaste lo que yo escuché? ¡Sí, Mega! ¿Cómo estás haciendo esto fácil, Mega Man? Si nos alcanza esta vez. No te preocupes, ¿no? Mega Man. Siempre hay una próxima vez. No podría estar más de acuerdo. ¡Ah! ¡No! ¡Qué bueno! ¿Viniste a ayudarnos, hermanito? Sujeta al otro extremo de la reja. ¡Atrapémoslo! Chicos, pero creo que van a descargarse. ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! Demasiado tarde. Pero aún podemos ir con el comandante para que le avise a la tripulación. Man, ¿por qué le ordenó a sus fuerzas que me atacaran? Yo soñé que tú ibas a destruir el centro espacial. Era tan real. Ese no era yo. Ese era un engaño del doctor Willis. Tiene que avisarle a la tripulación para que no duerma. No puedo. Están pasando a través del cinturón de radiación. La comunicación está muerta. Adelante, Mega Man. Willis colocó una de sus máquinas de sueños en el cohete. Así que la va a instalar en la estación espacial. ¿Está tratando de tomar el control del equipo espacial? Precisamente. Si Willy toma el mando de la estación espacial, él podrá controlar hombres, mujeres y niños de la Tierra. La estación espacial sería el ojo personal de Willy en el espacio. Él podría lanzar ataques sorpresa cuando quiera. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Dr. Light? Gracias a las fotos que Ross tomó, pude construir un duplicado de la máquina de sueños. Mega Man, enviaré a Roll con la máquina de sueños. Mega, te llevaré al equipo de sueños espacial con los robots de Willy más rápido de lo que puedes decir dulces sueños. ¡Excelente! ¡Mi máquina de sueños portátil ahora está a bordo de la estación espacial! Una vez los transporte a ustedes a los sueños de esos astronautas, esa estación espacial será mis ojos y oídos en el mundo. Los astronautas están a punto de tener sueños que nunca olvidarán. ¡Deprisa, Roll! ¡Ellos ya nos llevan ventaja! Thank you.
que salir de aquí. ¿Pero dónde estamos? Están en el castillo de Lord Willy y harán lo que ordenemos, lo que sea. ¡Cualquier cosa! ¡Haremos lo que sea! ¡Claro que lo harán! ¡Ahora son nuestros esclavos espaciales! ¡Piensa de nuevo, Protoman! ¡Mega Man! ¡Sir Mega Man para ti! ¡Te voy a enviar a la Isla de los Sueños, Mega Tonto! ¡Cortemos esto rápido, Mega Man! ¡Ey, estoy atascado! ¿Nunca te han dicho que es descortés invadir los sueños ajenos? ¡Vayan al cuarto de carga! ¡Destruyan la pequeña caja brillante! ¡Rápido! Pequeña caja brillante. ¡Destruye la máquina! ¡Destruir la máquina! ¡Destrúyela! No creo que quieras jugar más al hombre de los sueños, Dr. Willy. ¡Deténgalo mientras yo escapo! ¡Piensa de nuevo, Luis! Hasta pronto, Dr. Willy, y espero que tenga felices sueños. Ahora que destruimos la máquina de sueños de Willy, no creo que él intente otra vez juegos de pesadillas. Y hablando de pesadillas, creo que mi amigo Roche está teniendo una. Roche, despierta, está soñando. ¡Ross gana! Lo olvidé, los robots nunca dormimos. ¡Ross! ¡Mega, Mega! ¡Right back!